Acá nuevamente me encuentro filmando la voladera de mis pericos tiernos. Ya dentro de algunos días, algunos de esos pericos ya van a cumplir 6 meses. Estas dos pericas que estoy enfocando con su cerillo ya marrón están en su primer celo. Ya van a cumplir 6 meses. Espero que maduren pronto para ya pasarlos a la jaula de mis reproductores para poder empezar a criar en colonia. Hoy día salí a comprar 3 pericas para ponerlos en mi jaula de reproductores para poder empezar ya a criar en colonia. Sin embargo, me decepcioné al querer comprar porque el 90-95% de pericos que estaban vendiendo eran tiernos, eran muy tiernos. Seguramente habrán tenido sus 3, 2 meses, 1 mes y medio de edad y no los podía comprar. Y la mayoría de pericos que estaban vendiendo estaban enfermos. Algunos estaban envolados, acurrucaditos, otros estaban echados sobre su comida. Por ratitos abrían los ojitos, muestra de que iban a morir pronto, pero así lo estaban vendiendo. Otros pericos estaban sucios, todos sucios, habían como 30, 35 pericos en unas jaulas chicas, la mayoría sucios. Otros pericos estaban con su alrededor de su cloaca sucios, con heces, síntomas de que tenían diarrea. Cuando uno compra pericos así vienen y después de días se mueren y contagian a todas los pericos que tenemos en nuestras jaulas, y los demás pericos se terminan a veces muriendo porque la diarrea, algunas diarreas, tipo de diarreas es muy difícil de sanar, de curar. Y terminan contagiando a los pericos y terminan muriendo. Otros pericos que vi tenían cortas las alas, sus alas de su pluma de la cola, no tenían colas. Estaban medio peladitos, sin plumitas en el cuerpito. Muestra de que tenían la enfermedad de la muda francesa. La mayoría de pericos estaban con esa enfermedad. Y seguramente ya habían contagiado a todas las... Ya habían contagiado a todas las demás... a los demás pericos que se encontraban en esa jaula. Y cuando uno compra así, ese tipo de pericos vienen, contagian a todos nuestros pericos, y las crías que nacen con esa enfermedad, nacen con la muda francesa y terminan muriendo débiles, porque no solamente esa enfermedad ataca a la parte externa del cuerpo del perico, sino también lo interno. No digieren bien los alimentos. Otros síntomas más internos. Por eso los periquitos terminan muriendo. La mayoría de los pericos que pude ver hoy día estaban con esas enfermedades. Y los vendedores, como no les importa, lo estaban vendiendo así, de esa manera. Por eso me decepcioné. Sin embargo, hace unos momentos me he contactado con el criador que vive a unas cuadras de mi casa, el que me vendió la primera pareja de pericos.
Lo contacté a él y él me ofreció el domingo acercarme, que me acerque a su casa para poder ver qué periquita voy a comprar. Entonces, a partir del domingo o el lunes ya estaré empezando la reproducción aquí en la jaula de estos reproductores para poder empezar a criar ya en colonia. Si este video te ha gustado, te invito a que me des un like y que también te puedas suscribir.